a todos, chavales, bienvenidos un día más al canal y en este caso, Eric. Queens. Ya, he dicho Queens. ¿Has dicho Queens? Sí. O sea, ha sido un poco una mezcla. Sí, ¿no? Has empezado y luego la has ido a arreglar, ¿no? Sí, porque no es ni masculino ni femenino. He querido hacer un nuevo... ¡Chavales! Un nuevo tal. Se viene un partido que para mí me va a gustar mucho, ya que es un Gigantas contra Kim Buller. Creo que Gigantes es un equipo que siempre me cae bien. Muy pocas veces me meto con Gerard porque no me puedo meter con Gerard. Creo que tanto Gerard como nosotros somos los dos presidentes que más hacemos por esta liga. Y por eso todo hacia todo lo que va a salir de mí hacia Gerard son siempre cosas positivas. Dicho esto, esta semana, lo digo completamente en serio, ha sido una semana de Kim Buller Team a lo loco, a lo grande. Hemos hecho campus, hemos hecho torneos. Para la gente que nos sigue en el Kim Buller Team en Instagram, sabe que no hemos parado en absolutamente nada. Hemos estado en dos torneos donde hemos participado con nada más y nada menos que 14 equipos masculinos. En un torneo, 12 equipos femeninos. Y en otro torneo, 12 equipos femeninos. Es decir, hemos hecho auténtica locura. Hemos ganado categoría de cadete masculino. Hemos ganado a Levines de niños también. Hemos jugado contra el Barça. Le ganamos al Sporting de Lisboa. Ganamos la final con el femenino, con el Alevín femenino al Sporting de Lisboa. No. Una auténtica cosa de locos. Ha sido una semana donde he conocido a muchos de vosotros. Donde, hemos hecho cantera. Luego mucha gente dice, ¿cómo puede ser que el Kim Buller Team siempre tenga buenos jugadores como, como es Mellado, como es Fuad, como es Alexis? Belillas. Bueno, Belillas tiene más años que... Jimeno, que bueno, ahora está lesionado. El mismo Anthony, también lo trajimos nosotros. Jugadores, y del femenino, todas las 11 y 12 de Troncas son nuestras, o sea... Correcto. Somos un realmente lo que viene a ser un proyecto deportivo de verdad. Sí. Es lo que somos. No pagamos fichaje. Es lo que somos. Corvo. 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 También. Corvo. Y bueno, la verdad que muy contento con los torneos. Con el nivel de. Bueno, con vuestro nivel, que al final sois los que os apuntasteis al draft que hicimos. Y luego os apuntasteis también a los torneos para defender nuestro escudo. Y bueno, metida toda esta chapa, tengo que decir. Dadnos dos o tres años, porque vamos a tener el mejor equipo de Queens de la historia. O sea, tenemos ahora mismo jugadoras de 14 años Que van volando. Pero otro level. En un par de años, si no están en un Barça o un Español, que no me extrañaría, porque algunas ya están. No. Vamos a hacer estragos en esta liga. No, son jugadoras top, muy top. Así que preparaos. Desde pequeña ya se le... Por cierto, voy a, antes de ver un poquito lo que queda de este partido, dar las gracias a Polis, como siempre, ya sabéis, ya operativas, las gafas de Kim Buller. Y que seguramente están saliendo en TikTok un montón de anuncios de Polis nuestros. A mí también. Donde salimos increíblemente folletis. Guapos, la verdad, cuando tenía pelo, grabamos eso cuando tenía pelo. ¿Y qué más? Dar las gracias a Nesquik, como siempre. Nesquik, mira, ahora son las... 6:52, si estás en casita, tranquilo, calentito, disfrutando de la Semana Santa, ¿te bebes ahora un Nesquik para merendar? ¿Para amenizar? No, para merendar, un poquito. Claro, un poquito de Nesquik. Un poquito de Nesquik, venga, y ya está. Y para adelante. ¿Cómo está yendo la Semana Santa, chavales? Vamos a poner aquí, que veáis un poco el partido. ¿Cómo está yendo la Semana Santa? No estaréis saliendo de fiesta, ¿no? ¿Cuántos habéis ligado en esta Semana Santa? Es una chilena. Por cierto, gol de oro, quien meta gana. ¿Cuántos? Uno, o sea, gol doble. Ah, bueno, sí, completamente loco, no sé qué acaba de pasar. No estaréis saliendo de fiesta, ¿no? ¿Cuántos habéis ligado este fin de semana de fiesta? Decid la verdad. Levantad la mano. Levantad la mano porque sois muchos de vosotros los que andáis sueltos. Que yo lo sé, me lo van chivando. ¿Cuándo haréis torneo de futsal? Estoy de Ramadán, Eric. Pues no sé qué se dice cuando alguien está de Ramadán o lo que siempre decís. Eid Mubarak, ¿no? Eid Mubarak puede ser. No tengo ni idea de lo que significa, chavales. Pero no creo que sea malo. No, sé que es algo porque lo ponen muchos musulmanes en Instagram y eso. Os juro que en algún momento de mi vida. Cuatro. Mañana juega Fuad, sí, mañana juega Fuad. Y estamos trabajando en un Fuad mundial.
estamos trabajando en ello. Lo queréis, lo queréis un poquito de... ¡Ojo! Y voy a decirlo seriamente, hay un equipo que ha apretado mucho por fichar a Fuad, Fuad el Amrani. Hay un equipo que se hace llamar mejor proyecto deportivo, que lo único que hace es robar jugadores. Lo único que hace es robar jugadores. De hecho, su 11, 12 y 13 son robados. Son robados. Es alucinante, pero es así. El proyecto deportivo este es fichar. Es el Paris Saint Germain. El proyecto deportivo, sí. Ah, qué bien lo haces. Qué buenos jugadores traes. Te los ficho. Te los ficho. Pero nada. Talonario y para adelante. Lo siento. ¡Uy, qué Dios, vaya tubo! También te digo, se la ha jugado poco Evite, ¿eh? Mbappé. Fuad mundial me pone muy cerdo. Porcinos, no sé qué equipo es este porcino. Ya están llorando. Hostia, he llorado. No sé ya. Qué ¿He llorado ya? ¿Ya he llorado? Joder. No, el que está llorando es DJ Mario. Joder, ya no se puede ni dar una opinión. Ya todos llorar. Y se acabó, ganó el barrio, chavales. Ganó el barrio a Leo Banda. Mellado ha tenido la victoria con un penalti. Buah, flipa, ¿verdad? Que valía doble el gol. Si hubiese metido el penalti, estaría. Nanay, para mí no era penalti. Por cierto, Eri, te preguntan si mañana penalti Presi. Pues es una gran pregunta, no la sé ni yo. Cuando haga esto se lo preguntaré al mister. Porque no lo sé. Fuad Corona de Oro si sigue, hostia. O sea, mira que Fuad jugó bien el otro día, pero no sois conscientes que Fuad el otro día no ha dado ni un 30% o sea, de lo que es él. De Fuad, lo del otro día. O sea, los que sabéis, no estoy acostumbrados a eso. Es lo normal. O sea, los que veis los partidos de fútbol sala sabéis que es capaz de mucho más, ¿eh? O sea, exigirle más a Fuad, ¿eh? Exigirle más. Que podéis exigirle que mucho no más a Fuad. Que no se acomode, ¿eh? Mira al Charlie, estoy viendo al Charlie. Creo que Fuad puede ser la persona que más solicitudes en Instagram tiene para seguir. Buah, sí, porque lo tiene privado. O sea, tiene el Instagram privado donde tiene 600 seguidores. O sea, rollo, acepta a sus amigos o a gente que conoce. No me quiero imaginar cuánta gente le habrá enviado petición, sí, para seguir a Fuad. Encima hizo colaboración con la Kings, movidas, así que... Así que ojo, ¿eh? Debe tener ahí solicitados. A mí Fuad un día nos echó bronca diciendo: dejad de subir cosas mías al equipo y al team, que no paran de seguirme. O sea... Y yo, pues deja de regatear. No metas goles, le dije. Qué golazo en el vídeo de fútbol sala, gracias. Poco se habla, del partido se dice Kipuller, Poco se habla, Shark. Tío, tengo ganas de que empiece el partido, tíos. Si no me aburro, ¿sabes? ¿Qué estáis tomando? ¿Un cortado? Sí. ¿Café con un poquito de leche? Es un chupito, chavales. Un chupito. No hay chupitos, no hay chupitos. ¿Chupito? ¿Esta noche se sale o no, gente? Pues no lo sé. Hay que ver los acontecimientos, ¿no? ¿Cómo van? Vuelve Ruye Carbó. Esta semana no. Creo que la contra Science estará Ruye Carbó. Esperemos. Puede ser que sí. Grande Javi, increíble. La verdad que fue me salía todo, tío. Casi meto la falta. Mira, llego a meter la falta. ¿Y qué? Y se la dedico al calvo. Se la dedico al calvo. En la cara. Llego a meter la falta y voy al banquillo y le hago así al calvito. Al banquillo me vas a mandar los cojones. ¿Por qué? Hombre, porque... Chavales, porque... un día más Xbuyer no se ha afeitado. Bueno, ¿sabéis por qué? Es que no, voy a decir por qué. Porque este tío se llevó la máquina a afeitar y no lo cargó en su sitio. ¿Sabes que hay dos? No, porque no tiene batería. ¿Y por qué no la pones a cargar? Porque no tiene y no sé dónde está el cable. Es que es, de verdad. Es... Chavales, pero tampoco me queda mal. O sea, pensad una cosa. Tengo 27 años. Tiene que parecerlo un poco. Asqueroso. O sea, tiene que parecerlo un poco. O sea, la barba del Buller es asquerosa, sí, pero. Es de. Llevada a otro level, ¿Habéis tenido alguna vez en clase ese niño que ya le empieza a salir como barbita? Dios, pero como que los padres no le dejan que se afeite. Iba como con el mostacho asqueroso. ¿Por qué los padres no le dejan que se afeite? No sé, hay gente que. Pues, yo qué sé. O chavales, típico... ¿alguno de aquí sus padres no le dejaban que se afeitara? Yo conozco gente. ¿Sabes? Que ya tiene. O sea, tú lo ves de lejos y tú le ves. Sí. Y no se afeita. Pues estoy en esa. O sea, soy niño de 15 años. Entiendo que padres no dejan que se queda bien, así. Te queda bien, ¿ves? Chavales, María no José lo sabe. María no José lo sabe que me queda bien. No yo mintáis. Conozco un amigo, ¿ves? Es gente, no, tío. No le mintáis, que no le queda bien. O sea, tampoco es plan. Tampoco es plan. Es que le mintáis. Pero porque. No, ni no faltas al respeto.
O sea, después de... No, o sea, ahora mismo, faltando respeto. Ahora mismo a mí me tienes que hablar de usted, porque llevo un gol más que sí, tú en Liga. No, y porque tiene... Me sacas a lo mejor 6 años. Casi. Chiquitanqueta. No, estoy chiquitanqueta ya, porque me están saliendo las abdominales y te estás cagando. Me están saliendo las abdominales y te estás cagando. Tanquetita. Eres el montaporcos del Clash Royale. Es verdad. Un amigo tiene 14 y tiene bigote. ¿Ves? Ese chaval probablemente... No, tiene bigote y probablemente... Probablemente con 18 tendrá barba y con 20 será calvo. No se afeitará porque no le sale los cojones, pero no creo porque no, el padre no le deja, ¿sabes? Cuando Eric se... tiene razón, la tiene, Javi. Claro. ¿Ves? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Josué! ¡Hola! ¿Cómo puedo agarrar sus miembros? Broma... Y suerte que... ¿Cómo? Bueno, si quieres, Josué, si pérdida tú, de papeles. Si tú quieres agarrar mis miembros, solo tienes que decirlo. Ojo, espérate, que nos van a conectar, creo. Vamos allá. Ah, no, aún no. Toma, a ver. Quinto partido de la tarde, esta jornada número 10 de la Queens League. Pone que lo más probable es que ganemos, yo también lo pienso. Somos bastante mejores, tenemos un equipazo. El Calvorotas, el Rodilla, está bastante bien. Vuelve Sandra Carrasco, por cierto, jugadora top. Xenia, que hizo una jornada espectacular. Y Sandra Luzardo, jugadora 11, que es Logic. La ley del ex. Si gana su partido, pues ¿creéis que habrá ley del ex? Yo creo que sí, yo creo que meterá gol. Sí, oye, convocatorias de los dos equipos antes de que el partido comience y en la convocatoria. Oye, es una locura la cantidad de gente que nos ve de Twitch. ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Luzardo! ¡Luzardo! Es un partido muy especial para ti. Y en casa está todo el mundo deseando saber si vas a celebrar los goles. No, bueno, a ver, es fútbol y yo lo disfruto celebrando porque es mi esencia. Así que si tengo la oportunidad o mis compañeros tienen la oportunidad, pues por supuesto, con todo respeto, lo voy a celebrar, claro. Te están escuchando Liz y Gerard desde casa, no sé si les quieres decir algo. No, bueno, que hoy será un partido muy importante y muy especial para mí, que los quiero y bueno, con todo. Mucha suerte. Pues esas eran las reflexiones de Sandra Luzardo y vamos a escuchar también a los presis. Ahí vemos a los hermanos Buller que están juguetones. ¿Cómo estáis? Uy, espera, creo que no os escuchamos. No sé si tenéis Jaime que abriros mute. El micro. Jaimitada. Jaimute. Ah, pues Jaimute. Pues están. Parece que ahora mismo no les podemos oír, pero bueno, mientras tanto vamos a hablar con Lisbeth y con Gerard. ¿Cómo estáis? Pues muy nerviosos. Yo estoy atacada. No hemos empezado, o sea que quiero ver ya qué pasa esta tarde. Sí. ¿Qué pasa con Eric? ¿Los escucha o no? Ha movido, sí, sí, se ha sí, movido. Sí. Eric es Semana Santa y está agitado. Está bailando nuestro himno. Sí, sí. No te escuchamos, es una lástima, Juan. Sí, seguimos sin poder oíros. No sé muy bien qué está sucediendo ahora mismo. Pero bueno, mientras solucionamos el asunto, pues aquí nos quedamos con los presis de Gijantas. Bueno, Lisbeth, Gerard, hoy presencia de Gemma Arrabal, por cierto, nueva jugadora sí. Número 13. ¿Qué esperáis de ella? ¿Qué nos podéis contar? Pues esperamos que llegue a hacer esa piña y ese refuerzo que necesitamos en Gijantas. Sacar este partido, porque es como una final. Para nosotras es una final, porque si perdemos se acaba... Pues acaba este split y... Bueno. Esta puta, tío. Siempre nos pasa mierda a nosotros. Porque siempre tenemos problemas. Ahora, vale. Bien. Jaimitada. La tarde está muy bonita porque si los Buller ganan ya lo tendrán todo hecho. Si nosotros ganamos vamos a meter ahí un pollo de cojones para la última jornada. Así que es partido de vida o muerte para los dos. Javier, ¿y cómo estáis antes del gran partido? Muy bien. Los sábados siempre son un día de la semana que me gusta mucho. Así que contento, con ganas de ver a las chicas. Creo que han entrenado muy bien esta semana. Que la semana nos ha venido súper bien. O sea, la Semana Santa nos ha venido súper bien a todos. Y no, o sea, yo sé que vamos a ganar 100%. La ley del ex está ahí. Luzardo va a meter 3 goles. Y no está aquí Gerard, pero bueno, yo creo que a Liz le va a ir a celebrar en la cabina y probablemente le meta ¿sí? un codazo de los suyos. Va a ir ahí, va ojo, a meter codazo. Un codazo de Luzardo en la cabeza de Liz. Ojo, ¿pero qué buscas? No sé. ¿Qué os pasa, macarrillas? Eric, vete a dormir un rato que llevas una cara de resaca, nano, que ayer cerraste todas las salas. No te creas, es que hoy a las 8:30 en pie trabajando, tío. Que estamos con los campus a tope y miau.
Ah, es verdad, os he visto, que estáis trincando un poco. Grande. Bueno, pero por, igual, por igual se ha levantado igual, ahora de persona normal. Bueno, nada, chicos, pues en nada esto va a estar arrancando. Muchas gracias, hermanos Buller, gracias también a Liz y a Gerard. Vamos a ver suerte. Cómo están. Vamos, los mucha suerte, ¿eh? Mucha suerte. Suerte, let's go. Vamos a mira ver al equipo, mira al equipo. Mira al equipo, a ver qué dice el calvo. Ahora, ganáramos, perdiéramos, ganábamos juntas, perdíamos juntas. Hoy hemos hecho la faena que teníamos que hacer. Nos quedan dos partidos, tenemos que ganar para llegar. Hoy es la primera final y lo único que voy a pedir es, durante el partido, falla la compañera, la animo. Estoy fuera, la animo. Estoy dentro, le animo. Pero ganamos, perdamos, ganamos juntas. ¿Vale? Venga. ¡De rodilla! Bien, rodilla, bien. Qué bien, rodilla. Qué bien, rodilla, tío. Qué bien, rodilla, tío. Rodillaca de Gou, chavales. Qué charla, tío. Van borrachos, no, que no vamos borrachos hostia, aún. Chicos, la camiseta de bueno, Jamis es fea. Es fea como su puta ¿ves? Madre. Es que ya hemos ganado en actitud, eh. Ya en actitud vamos 1-0, eh. No, no, es que la camiseta ya en actitud vamos 1-0, eh. Pues esas eran las arengas de Oscar Robacho, que está sancionado, Iván, no puede... ¡Ah! ¡Está sancionado! ¡Y estaba en el vestuario! Así que le tocará ver el partido en la grada. ¡No, no! Al míster le sancionaron y no pudo entrar en vestuario, no, no, el rodilla no se pudo ni tomar un café, tú. No le dejaron ni tomar un café, no le dejaron ni tomar un café al rodilla, le hicieron un bullying. ¡Qué bullying! También, yo creo que tiene algo que ver, que tiene la cabeza más... Está más calvo que una sepia, el rodilla. No le dejaron ni ir a saludar a las jugadoras al vestuario por sanción. Y ahí estaba su entrenador. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Diferencias, vale, vale, vale. Algo más de dificultades. La calva de Sergio es una cosa. ¿Alguna vez habéis visto una calva que brille más que la rodilla de mi entrenador? Jonathan sigue estando de como una de las guardametas con más intensidad. Calva, calva. Al contrario que el X Buller Team, que viene calva, de cosechar dos. O sea, para que la gente. A ver, dame. Ah, no, no. Una oasis de tres partidos. Vamos, le saldrá. Chicos, chicos, esto de repetir los mensajes, o sea, es un claro ban de manual, o sea. Esta última, es un claro. Es como fuck. Igual que esto es un claro como fuck. A nivel clasificatorio. ¡Vamos, vamos! ¡Esos macarras! ¡Que viva! ¡El fútbol! Hoy no hay penalti, pero ya sabéis. Buah, este árbitro nuevo, ya estamos, nene. Árbitros nuevos, hay que explicarle las normas. Tiene pinta de chulo. No, pero mira, yo me alegro que dentro de que la gente se dice que deberían sancionarnos por A, por B, la realidad es que gracias a nuestra manera de actuar ante las cosas. Pues por ejemplo, Voldemort ya no ha vuelto a aparecer. Ya. Y eso es algo. Eso es algo que quiere decir. Que bueno. ¡No! ¡Que tienen un rodilla! ¡No! ¡Tienen otro rodilla! No me lo creo. ¡Nos quieren hacer el counter! Bueno, bueno, bueno. El counter de rodilla, eh. El counter de rodilla quieren. No, tienen otro. Pero nosotros tenemos dos rodillas, eh. Sí, porque está Juanma también ahí. Así que, obviamente, está el Gutiérrez. Sí, tenemos doble rodilla, fecha, tenemos doble rodilla. Ponte, Eric, vamos a hacer una foto. Pues, una derrota hoy provocaría que se quedasen ahí en la frontera. Por fuera. Doble rodilla y, tienen. Nos quieren joder la marrana. La entrada en playoff, que de hecho, pues ya la sabemos de Kunis. Pregúntale a Romero si el CM ha podido ir a comprar hoy. No, 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 no. O sea, ¿podemos explicarlo? No, 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 no. Chavales. No, no, estás loco, ¿vas a explicar esto? No, no, no lo voy a explicar yo. Pero vamos a grabarlo luego y que lo cuente. Lo voy a subir historia. Que no. Les metería en o sea, el playoff automáticamente, a veces así que eres muchos como cálculos, muchas cámaras, ganando X-Wire, por supuesto, también, porque tendría 19 y le sacaría 6 puntos a la octava. La gente necesita saber bueno, por qué el nuestro CM es el mejor de esta liga. Lo iremos repasando, sí. Lo intentaremos hacer porque de se ve los jugalibres que parece que es agua. Posible, más pedagógica posible, en todo caso. Ale Romero, es el famoso Ale Romero. Los equipos que tienen más de 17. Vale, Alex Giro, cárgatela. ¡Vamos! ¡Cárgatela! Con la derrota de un mañana vuelve Fuad, sí. Gracias a las más de 10.000 personas que hay por aquí ya viendo esto, 10.000 personitas. Son un montón de dedos. ¡Vamos, Alex! ¡Vamos! Pues esto ya arranca, se apaga bien, salida, bien, salida. Partido tenemos por delante. El balón que cae al punto central del campo. Pues ha corrido, mira. Claro, no, es que ahí finalmente se le concedió el balón. Alex Fuad, ¿tú te crees que Alex Giro va a tener una carrera así de fácil, bobo? Se habrá ido mínimamente.
directamente hacia adelante, porque si hubiera sido una salida falsa no lo hubieran dejado llegar hasta el centro del campo. Está con la pelota. Venga, Alex, de vamos a Alex. El balón que lleva Alex, ojo, ojo, me gusta cómo le está defendiendo. Creo que se la puede hacer. Alivia, continúa Giró, frontal del área, salida hacia su perfil izquierdo, sigue Giró, ahora al derecho. ¡Qué buena! ¡Giró! ¡Vamos! ¡Qué buena, joder! ¡Qué buena, vale! ¿Cómo le gusta, eh? ¿Cómo le gusta el gol de Alex Giró? ¡Qué bien resolvió, eh! ¿Cómo se fue a su derecha? Y el remate con la pierna diestra. A funcionar, porque me acaba de... A funcionar. Dios, Bien, va, 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 va. Defienden esta jugada, eh. Vamos, vamos, vamos. Ahí está, con la pelota Livia dentro del área. ¡Qué buena! Pelota aguanta, 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 está en un salto. Aguanta, 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 aguanta. Livia retando a Alex Giró. Se quiere llevar el rebote. ¡Se cae! ¡Se es un 2 para 1! ¡Es un 2 para 1! ¡Es un 2 para 1! Y puede darle ventaja a X-Boyer en el ataque. Recibe el rebote a Luzardo, que puede disparar. El fuera juego. Corto, el disparo. Fuera juego, fuera juego, fuera juego. Fuera juego. Sí, 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 fuera juego. Es que, es que. ¡Estaba claro! Ahora fue clarísimo. El futsal, el futsal la ha traicionado. Ah, tío. Ah, era un 2-0 de manual. Ah, tío. Era un 2-0 de manual. En este 3-3, juega el balón sobre el lado izquierdo. El estas son las que me dan rabia. Iris Achala, nuevamente. Ah, va, va, va. Anatán desde la media luna, el disparo. ¡Qué paradón! ¡Qué paradón de Fati! ¡Qué paradón de Fati, sí, señor! ¡Qué paradón! ¡Y a córner! Es una parada tremenda, mano cambiada, intervención de lujo. ¡Qué paradón, loco! Guay, va la escuadra, la meta del X Boyer Team. Lleva la escuadra. ¡No! ¡Está Lina Romero falso! ¡En la cabina! ¡No jodas! ¡Sí! Sí, sí, han metido a Lina Romero falso. Iris. No es verdad. Lo he visto, lo he visto. Ahí el balón. Que no, que no, que está Lina Romero falso. Nuevamente la número 12. Ahora lo verás, ahora lo verás. Ahí está la, la hinchada, y la hinchada es de locos. Le da igual Semana, balón, Semana Santa. Que... ¿Cómo? Es que tiembla. Después de haber recibido la bola de Iris Achala, va a quedar el rebote. No. ¿Ves? Mira, está, está. Frontal del área de Gijantas, llevando verás la pelota a Nathan. Está mira, Gerard... mira, está Gerard Romero, Gerard Romero falso y Liz. Que no es. Que está Gerard Romero falso. Gente, Gerard Romero fake. Liz, a la banda derecha, tenemos. Oye, lo de que, lo de que, lo de que Gerard Romero tenga un doble, ¿qué, qué tipo de crecida es? No, no, pero es un doble. Que además, lo explicó. Iban a clase juntos y todos se conocen de clase. Y son iguales. No, no, es acojonante, tío. ¿Ves? Que estaba, mira. Uno, dos y tres. Sí. Está el fucking Gerard Romero falso, tío. Es un Gerard Romero fake. Pero es que se parece demasiado, eh. A su máximo nivel en la Queen's Cup, donde marcó 7 goles y dio 2 asistencias. ¡Por favor, los fuera de juego! ¡Otra vez! Oye, ¿pero por qué hacen eso? En el terreno de juego del Cooper Arena. Faltan dos futbolistas más por equipo por entrar. Es que ahora meteremos y nos lo van a anular. Y acaba atrapando ese. Ver, menos mal, pero es clarísimo. Tras el remate de Xenia Rollo. Por favor, que hay una línea en el campo. Keep calm, keep calm. Keep calm. Jo, 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 la banda izquierda. La banda izquierda. Está con la pelota en el lado izquierdo. Juega Teixidó. Teixidó hacia la derecha. Iris hacia la disparo. Vale, 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 vale. Bien. Vale, vale, vale. Sí, sí, está Gerard Romero fake. Está Gerard Romero fake. Está Gerard Romero fake. No tenemos, no tenemos, es que además, o sea, si lo ves en persona, miden igual, físicamente son iguales. Pero se quita la gorra y no se parecen tanto, pero es la gorra, tío. La gorra, la barba es la misma, lleva gafas también. Es que te loco. Sale Rovira. Dale, Robi. Ahí entran más jugadoras. Los dos equipos. Sí, el Picas iba a venir ya, ya te lo digo yo que el Picas. El Picas no se asoma aquí un sábado. Progresando por la izquierda, dejó el balón para Alex Giró. Ahí está Giró. Ojo, qué bien Giró hoy. Regate, quería marcharse de Gemma Rabade. Futbolista que antes mencionaba. Estoy viendo mejor en forma física Giró, eh. Por primera vez acto de presencia con Gigantas. O Sandra, o Sandra. Oye, oh, lol, lol. Se le va largo. Falta. Ese balón a la jugadora Menéndez. Ah, falta nuestra. Falta nuestra. ¡Ah! Falta nuestra. Ah, y vemos que el árbitro musculitos tampoco tiene ojos. Vale, vale, vale. Árbitro mucho músculo, pero no tienes ojos. Toma, toma. Una, ahí la han pegado y le pitan falta a ella. Si la falta se la han hecho a ella. Que luego ella ha hecho, pero la primera se la han hecho a ella. Bueno, mucho músculo, pero pocos ojos, ¿eh? Vivian en ese disco central del campo, el remate pega bien, y acaban las manos. Vale, y ya, 7 contra 7. Oh, la, lástima, lástima la de la del frajo. Oh, joder, era un 2-0, era un 2-0. Era un 2-0 de manual. Van a pasar cosas. El balón Alex Giró. Martina Pubi. Giró delante de Livia.
Atrás con Luzardo. Van a pasar cosas desde el principio. Venga, 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 venga. Abre. Hola de Alex Giro para Nuria Job. Y con Pubi y pégale. Con Junco. ¡Pégale! Estamos todas en el terreno de juego. Ya es un 7 para 7. Vale, 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 vale. Pero tenemos la bola, manejamos la batuta, movemos la fruta. Llámalo como quieras. Llámalo como quieras. Habría que cambiar a Alex, ¿no? O aún no se puede. Sí, sí, claro que se puede ya. Recibía Nuria Job. Ya Clara o Carrasco. Luzardo con ese balón. Pégale. Hacia Nuria Job. Ahí quería recibir, pero finalmente se fue al suelo Alex Giro. Había que pegarle. Que no se señaló sí, como falta. Que bien. Abortado, ¡qué buena! Pero fuera. Vamos a mirar. Sí, atacamos en, el otra, en la otra portería. Sí, sí. Atacamos allí, por favor. Sí, ¡ojo! Ahí medio irá Romero en nuestra grada. Recibe la pelota Natán. Es como un Gerard Romero raro, ¿eh? Un poquito raro, ¿no? El balón hacia la derecha. Vale, vale, pero bien presionado. Apriétale, apriétale. Cuidado. Quiere girar, Carla Calvo, presión de ¡qué bien! ¡Qué bien, Rovira! ¡Qué bien, Rovira! El X Buyer Team. Por cierto, no beban de para mi agua. Está, ¿qué? ¿Qué? ¿De cuál bebo? ¿De cuál bebo? ¿De cuál bebo? Y la coges. ¿Cómo oscila la tabla de clasificación? Ojo, salió este Clara y que además se fue del X Buyer Team también. Es que yo podría ser mister, chavales. Tengo mucho fútbol. Tú sabes mucho, tío. Tengo mucho fútbol. ¡Oh! ¡Oh! Que lo dejen así, ¿eh? Estamos compitiendo, ¿eh? En la pomada, ¿eh? Estamos en la fucking pomada arriba, ¿eh? Claro que sí. Uy, qué bien, bien, me gusta. Aprovechar porque su portera es bajita. Con esa tercera posición ahora mismo retenida en sus manos y Gigantas con 13 en la. ¡Oh, se fue Gerard Romero Fake! ¡Oh, se fue Romero Fake! Pelota de Sandra Rovira que dispara. Bien, bien, pero hay que probar. Bien hecho, bien hecho. Estamos probando, ¿eh? Se chute desde cualquier lado. El que chuta, chuta. Ya lo dijo. Ya lo dijo. Ya lo dijo un tal Gerard. Toma ya. Un tal Gerard y no el frutero. Qué bien. Mete el pie por ahí. Vuelven para atrás. Ojito, porque veo que se prepara Carrasco. Formidable. Formidable. Presiona. Aprieta, aprieta. No se gire. Cuidado, cuidado. Hostia. Nada. ¡Eh! ¡Eh! ¡Esa manita! ¡Árbitro! ¡Esa manita! ¡Árbitro! Número 11 de Gigantas y ahora. ¡Árbitro! Jugando cagoneta ahí. La portería con la mano fácil. Jugando cagoneta, va. Con las derrotas de Ultimate Móstoles y de Porcinas, Gigantas. Por mucho que pierda este partido, todavía tiene posibilidades en la última semana para poder entrar. Así que tiene pinta que en la última semana vamos a estar todos con la calculadora refrescando la, la tabla de clasificación. Ojo. Con el F5 porque abrela, en y ahora la abres, ahora la abres. Y se vienen emociones bastante. Está Xenia ahí relamiéndose, claro. Claro. Y la pegas, y la partes, pártela. Claro. Sandra Rubira. Vale, balón nuestro, bien. ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? ¡Pero acabo de dar el balón a ellas! ¡Este tío es un gigante! Era para el equipo y el team. A ver, a ver. Este. ¡Oy, oy, 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 oy! Este tío. Este gigante, el gigante. Este tío se pone a Gerard Romero cada mañana a las 9. Este árbitro. Buena. Cabecea ese balón, Xenia Arroyo. Pilla, pilla, pilla. Fuera, fuera, fuera. Fuera, 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 fuera. ¡Ah! El pecho es Luzardo. No se complica, ¿eh? Le mete un pelotazo en todo el vientre y fuera. Ahora saque de banda y veamos. Ahí a la gigante. Pelotazo en todo el vientre y a seguir. Y a seguir. Por cierto, que no lo hemos comentado, pero para este. Una de Ventresca, ¿eh? ¿La ha pedido? Uy, 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 Cubi. Oh, Martina va rabiosa. Martina va rabiosa. Es Tony, el árbitro principal en este partido. Saque de Ben. Y Edgar Nula están como. Saque de Ben. Liniers, se podría llegar formidable a decir. Y Edgar en el bar con José. Un golito, un saludo, ¿eh? Saludo, Marcos. Hay que meter un golito, ¿eh? Sí. El X Buyer Team. Bueno, a mí me gustaría recibe Xenia Arroyo. Sí, pero ya ahora mismo ya como que apetece un gol. Con Luzardo. Como que ¡pégale! ¡Pégale! Empezamos a merecer un gol. De Gigantas. ¡Oh, Clara! Clara, ¡oh, Clara! Casi le hace. ¿Puede ser que Clara tenga cosas de Zidane? Sí, tiene brazos. Clara tiene cosas de Zidane. Tiene brazos. No, no, como que cuando se frena, tal. Tiene mucha calidad, Clara. Mucha calidad. Lo que es una buena macarra y la verdad que a Clara le mola la fiesta, ¿eh? Le gusta la birra que te cagas. Claro, ¡oh, Clara! ¡Ay, Zidane la empaló! Zidane. El estaba sola. Y desde luego, Manatán no estaba en sitio para poder responder al remate. ¡Hostia, tío! No se puede perdonar. ¡Buena! ¿Cómo está Luzardo? Luzardo,
bota en el área. Tío, mi... ¡Qué rabia, loco! Ay, era clara, ¿eh? ¡Qué rabia! Era literalmente clara, ¿eh? Hubiese sido mágico hablar de Clara y que metan la jugada. ¿Qué se queja tanto esta? ¿Qué te quejas? Va, hombre, va. El 16, estamos ocupando. Pero sí, sí, vamos. No me calientes, por Rodela, por Luis Hernández, hay muchos que sacando de banda, pues han puesto balones potentísimos. Aquí también tenemos nuestros ejemplos. Sí, hombre. Uy, qué bien, qué bien. Nuria Lobos. Nuria Lobos, está increíble, ¿eh? Pisa la pelota Clara Sanz, recuperación de Gijandas, pase. ¿Qué era lo que no le gustaba? La banda izquierda por ahí. No lo digas, entonces me va a dar. Oh, qué bien. No la tocas, sí la tocas. Encima de la portería, intento. Pues desde luego con mucha pena, remate que pasó cerquita del larguero de Fati Fabra. No lo digas porque entonces lo van a tocar. No. No la toca. A enviar la pelota, efectivamente, como decía. Formidable. La pelota. Formidable. Favorable a las macarras. Formidable. Formidable. En el lado izquierdo, Sandra. Abre ya, claro. Y parte la bola. Peta la bola. Pétala, reviéntala. ¡Claro! ¿Lo ves? Es que sé mucho de este deporte, tío. Uy, qué recorte la ha pegado. La pisa. Clara Sanz. ¡Qué rabia, tío! ¿Por qué no entra el puto balón? Eso era un gol para quedarte pálido. Eso pilla el rebote, pilla el rebote. El rebufo. Otra Xenia que está con la crecida. Buah, qué chute la ha pegado. Claro, pero es que hay que intimidar. Claro. Quédatela. Ahí va. Mierda de corte. Qué buena, Pubi, loco, ¿dónde vas? Va volando. Madre mía, Martina, nen. Nos estamos mereciendo el gol, tío. Entre la de Clara que la ha esquivado la bola. Nuria López, literal. Los bracitos. Se cae. Reviéntale. Abre, Nuria López. Literal. No, siempre repartiendo juego. Pégale. La pelota para Clara Sanz, que dispara. Y hay que pegarle. Era un golazo. No, era terrible. A ver. Mira. Cayó entre los palos y vemos. ¡Va! Nuevamente. Lástima, tío. ¡Qué suerte, tío! Un remate tremendo. Y déjame hacer el check. El segundo disparo ha sido de Clara Sanz. No la ha ni olido, ¿eh? Hay que barrer para casa. Hombre, claro que sí. Sale Carrasco, ¿eh? Carrasco a revolucionar. Rubí, representing. Hombre, por supuesto. ¡Vamos! Balón que va a jugar desde... Hostia, ¿qué le pasa al Maya? Lo prueba Maya. ¿Se acordáis cuando le placó el X al Maya? Claro, Maya, como no sabemos se habla, no podemos comprobar si es de Rubí o si es de otro sitio, ¿no? Es de un país multicolor. ¡Ja, claro, ahí nació una vez. Oh, qué bien se ha adelantado. El balón que lo tiene. No, Gijandas. Y con un sombrero. Madre mía, tío. Jugamos demasiado bien. Formidable. Jugamos demasiado bien al esférico, tío. El X, sí, hay que meter, Sí. Hay que meter un palito. Cuidado, ese palo. Cuidado. En el flanco zurdo, Sandra Luzardo. Va. Ahí era jugar atrás, Ahí era jugar atrás sin dificultades, Se ha hecho daño. ¿Le ha pegado la cara? Hombre. En la boca, Luzardo. Sí, la acaba de meter. En toda la boca, seguro. La pelota ahora que la quiere pelear en la frontal del área. Martina Pobi la pierde. ¡Árbitro, pero para el partido, amigo mío! Por ahora posible. Hostia, chaval, no la apetece. Sigue en el suelo Sandra Luzardo y ahora. No la apetece. ¿Qué le pasa a Luzardo, loco? En los dientes. Pues finalmente se va a atender a Sandra Luzardo, que ahí está tocada. A ver. A ver. Bueno, la ha dado con todo. Bueno, le ha dado alto. Sí, bueno, a ver, es cosas del fútbol. Bueno, su golpe desafortunado. Pero no pasa nada. Sandrita es un poco de eso. ¿Qué es esto, tío? Un poco teatrera. ¿Por qué no funciona disfrazada? Hombre, lo es, coño, lo es. ¿Qué es esto? ¿Por qué hay dos? Oye, ¿por qué hay dos tíos viejos disfrazados aquí, tío? Pues llevamos todo. Sí, oye, es una. Es ya, un ya hemos encontrado la puerta, me asustó. Abre, no, por favor, ábreles. ¡Qué baja! ¡Qué mujer! ¡Madre mía, qué alegría, hostia! Entra aquí, por favor. Espera. Estos son delitos. Están ahí. Estos son. Mira, entra. Imagínate lo que tenemos que hacer. ¿Cómo estáis? Tenemos que meter aquí unos viejos disfrazados. ¡Grandes! ¡Equibuller! ¿De dónde venís?
Pues muy mal. Ah, todo esto era campo antes, ¿no? Esto era campo, qué bonito el bingo. Qué buenos tiempos, cuando el césped era verde. Exactamente, que yo jugaba en tierra. En tierra. Claro. Yo, guau. Eso te daba y te dejaba tieso, ¿eh? Ahí está. Así las tiene, mira, míralo. Míralo. Pues vamos a ver si ganamos. Uy, mira, mira, casi lo que casi nos dé mala suerte. Casi nos mete por nuestra culpa. Vale, vale, vale. Venga. Suerte. Oye, ¿qué cojones será esto? Era Aaron Gunnarsson. ¿Por qué? ¿Qué cojones ha sido esto? Aaron Gunnarsson. Pon la bolsa. Te has quedado ahí. Sí, me he quedado atrapado con el tema. Y luego he recordado que era Aaron Gunnarsson. Yo sí te decía. ¿Alguien me puede decir por qué hay dos tíos? En mente no sabía cuál era. He tirado el que. Gracias, Lucía, por sacarte el miembro. Lo hacían bien, ¿eh? No, no, lo hacían de locos. Ahí está el balón colgado. Fuera, fuera. Pelota que va a ir hacia el pico derecho del área. Se va largo ese balón. Se le fue. ¿Quién era? ¿Quiénes eran, tío? Seguro que los conocíamos. Pues va a tener la pelota en ese perfil zurdo del X-Wire Team. Doy fecha que no lo han dado golpe a Luzardo. Esto cuando pasaba con Messi sabías que la iba a liar, ¿eh? Sí. Vamos al partido porque hay muchísimo. Ahora es cuando Luzardo. Me preocupa un poco que es la manera de liarla de Luzardo. Uy. ¿Ves? Vamos a ver, se pasa horizontal, recuperación de Livia. Livia que quiere dirigirse al área. Amaga Livia. Estamos colocados. Pues, por banda derecha de Olga Gómez. Ahí va Coco, el centro de Olga Gómez. Vale, Luzardo defiende de auténticos locos. Sale por el perfil izquierdo, Alex Giro. Falta, tío. Oye, falta, tío. Tema brazos, ojo, ¿eh? Voy a tener que sacar los brazos yo, A ver, saque de banda, pelota que tiene nuevamente Gijantes. Mal control de Livia. Estuvo muy rápida. Rauda y veloz. Ahí era por el medio, ¿no? Para robarle el cuero, pero Livia vuelve a la carga. Bien, está. Subir por la banda derecha. Vamos, 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 vamos. Se ha alocado el tema un poco, ¿eh? De portería para el equipo. Se ha alocado. Que continúa moviéndose en ese. Han subido la presión alta, ¿eh? Estrecho margen. Hostia. Hostia. Le falta algún agujero, ¿eh? En los agujeros de Martina, ¿esto por qué es? Qué buena, Alex. Esas medias, pues. Oye, que la ha cogido, colega. Sí, ya sabemos que a los jugadores les gusta. A los jugadores y jugadores les gusta agujerearlas, pues sobre todo para. ¿Cuánto se paga que en algún momento sacan falta a Martina por simplemente ser grande? Balón en el costado izquierdo. Alex Hiro. Hacia atrás para Nuria Ñop. Juega horizontal. Grande Archiles por sacarte el miembro. Carrasco, pide saque de banda. Ah, lástima, lástima, lástima. Va a ser raro. Hay que mover más la bola de lado a lado, ¿eh? Me está faltando fluidez ahora mismo. Sí. Puede ser. Alex Boyer Team. Pero confía. La pelota, Iris Asala. Está bien defensivamente el X Boyer Team. No está dejando lugar a confesiones a Gijantas. Pero ese balón consigue rematar de cabeza. El centro era Adri Kerr. Que siguió bien la El centro era una trampa. Vamos, vamos. Quiero que lo grite todo el estadio. ¡Vamos! No pudo cabecear. Bien, los chavales. Venga, va. Desde la portería, Fati Fabra. ¿Vale? ¿Nos presiona? Qué bien, qué bien. Engañamos, sí, claro que sí. Está esa Alex Giro. Sigue Giro. No sale, no sale. La línea lateral. ¡Ah! ¡No sale! Si lo estás viendo, pavo. Si lo estás viendo. Ahí te la pita, te la pita. Te la pita. A ver si sale, a ver si sale. No sale, no sale, no sale. No sale, no sale. No sale. Oye, Eli, hay gente que está en la banda que en teoría tiene que arbitrar. No, no, no. Hay uno mirando la banda. O sea, hay un tío mirando la banda. Iris Asala. Va, hombre. Adelante, jugando para Olga Gómez. Hay que venir concentrado, ¿eh? Arbitrar. Nuevamente Iris. Levanta la pelota. La baja Adri Kerr dentro del área. Sigue Adri. Vamos a ver, tiene que salir de la zona de castigo. Se le escapa el balón a Adri. Ese saque de banda. Hostia. Castaña. El control era muy bueno, pero la verdad poco que se fue se ha liado quedando sin espacio. ¿Sabes por qué este fin de semana jugáis en fútbol sala? Porque es Semana Santa y no. Y bueno, y no hay jornada. Jornada. Ahí la pelota. Claro, llévatela. Claro. Vale, nuestra. Es buena, la defensa de ellas. En verdad está luchando aquí ahí uno contra. Me salta, ¿eh? Al momento del dado. Un pedazo de bicho, la verdad. Venga, va, la última, a ver si. Vamos a la olla, vamos a la olla. Claro. Claro que es la última. Claro, semana, vamos a la olla. Sabiendo que ahí claro. Se puede abrir mucho más el partido. Y entiendo que ahora que es Boyer Team querrá un número bastante alto. Todo lo contrario a lo que querrá Gijantas. Vamos al dado. Para mí, nos hemos merecido un gol. Merecíamos más. Nos hemos merecido un gol. No sé cómo lo veis vosotros, pero. A los viejos. A Yuna se la pela. Hostia, que están los abuelos por ahí, tú, mira.
Bueno, pero está cogiendo el dado. Está como los concursos de la manera. Creo que es el peor dado que nos puede venir desde mi punto de vista. Sí. Porque bueno, aquí ahora mismo está Carrasco, le pega bien. Sí, está Carrasco, está Martina. No, o sea, a ver, tenemos pegadores, pero aquí ya es más suerte que otra cosa. Tener el día de suerte y ahora de repente meten dos zambombazos ellas, meten dos goles y parece que están jugando mejor y les hemos metido un baño. Martina. Dado dinámico, ¿eh? Dado dinámico. Dado de salseo. Un rato intentando acordar del nombre del mítico Martina. Lituano de... ¿Del Sevilla que se acaba de banda fuerte o no? No, el mítico lituano del hombre más fuerte del mundo. Ostras, eso no te Venga, va. Formidable. Si te puedo ofrecer el dato que había un lituano en el Sevilla. Que Martina ojo, lo va a regalar, lo va a regalar. Y... A ver. Claro, claro. Sí, balón para Buller, sí. Claro, muy bien. Salida bueno, falso de antes. Línea. ¿Qué hace? ¿Qué balón, eh? Balón nuestro. Pues ahí, el balón que va a ser para el X Buller. Pero salió antes. Bueno, es que no estaba en el cromo lituano. Se acaba de ganar muy fuerte también en el Sevilla, que era Tanque Vicios. Venga, va a pegar un pepinazo histórico. El más fuerte del mundo, no tengo ni idea. ¿En el Sevilla o en el Valencia? Ahí está el remate, arriba. No, no, baja. Sí, seguro. ¡Lástima, nen! Balón que va a tener el equipo de Gigantas. Paramos aquí ya con los datos previos. Hostia. No te llamas porcino, por eso no te van a dar la posesión. Puede haber Zurriagazo. Por eso no te la van a dar. Vamos a ver si Iris es el arco. No te llamas porcino. Le pega Iris. Pero igual, qué parador. No, no, no. No, 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 no. ¿No? En directo me ha parecido que llega a peinar la pubi, eh. ¡Va rápido! No, no, no. Ahora rápido, ahora rápido, Liz, ¿no? Ahora sí, rápido, ¿no? A 7 cambios, si quieres. Vamos. Pubi pisa el balón. Se lo prepara, chuta Martina Pubi. Se va el balón por encima de la portería. No llevaba la tensión suficiente ese remate de Martina Pubi. Ahora en general con mucha potencia para todo, para los saques de banda. Esta le mete unos pepinazos, tío, que da pico. Ahí está Iris Asala que dispara por abajo. Pues no está mal tirado, ¿eh? Ahí si llega a ajustar, yo creo que hubiera sido difícil para Martina Pubi. Venga, va, un golito, va. No. Bueno, sí, es lo mismo. El balón que es para el X Buller Team, minuto 19. Más ritmo, más ritmo, más ritmo, más ritmo. Y Pubi que se va hacia la banda, entiendo que va a haber cambio. Ahí está, se marcha Martina Pubi. Vamos, Xenia. Y es Xenia rollo. Y sí, sí, meter... ahora prisa, ¿no? Sí, ahora métele prisa. Ahora métele prisa. Escucha, pues chico. Se va a testar. Hostia. En este uno para uno. Bueno, hostia, claro. Hostia, parte, pero no ha habido intención. Curioso, o sea, creo que es el chute con menos intención que he visto en mi vida. Ah, pero es que también te digo, el árbitro, para unos lados mete prisa y para otros se toma un café. Va, tío. Sí, es verdad. Va, tío. No toques los cojones. Son desde el mismísimo límite, de ese círculo central. Hostia. Iris Asala dispara, no. No mal, tía, oye, hay que tener. Xenia, confío perfecto. No se añade nada, así que no ha añadido. No ha no añadido nada. Mamá mía, Luzardo. Mamá mía. Las espadas en todo lo alto, ventaja muy corta. Seguimos ganando. Simple. Y bueno, pues después de este primer tiempo, estamos con el 1-0. Estamos jugando mejor. Sí. Y vamos a hablar con. Estamos jugando. Vamos a hablar con. Los hermanos Buller y también con Serán Romero y con Liz, Javi y Eric, de momento 1-0, pero poco se puede fiar uno, ¿no? Con este marcador. No, es que, o sea, yo creo que estamos jugando muy bien, hemos tenido cosas que para mí, lo que pienso cada partido, no se pueden fallar. Creo que a estas alturas, que tú tengas un 2 para 1 y te pongas por detrás del fuera de juego, es que no tiene sentido, o sea, no es el primer partido que tienes de la Kings, o sea... Sabes que tienes que estar por detrás de la defensa. Luego la mala suerte la de Clara debajo de la portería. El palo. Esquiva el balón, el palo de Xenia. No sé, creo que sí que un gol más nos merecíamos. Y confiando que en la segunda sigan jugando así, porque están haciendo un partidazo. Un poco más. Lisbeth, el 1 al 10, ¿cómo de atacada sigues? Estoy temblando, o sea, este dado me ha matado. O sea, uno contra uno no lo quería y no nos ha ayudado. O sea, yo quería un golito para poder romper el marcador, pero no ha podido ser. El partido está calentito. Hemos tenido alguna, pero no sé, yo ya no sé qué decir. O sea, no puedo más.
No, a mí que Gerard Romero no venga y traiga su segundo, la verdad que me tiene dando volteretas, o sea. El doble de escenas peligrosas, ¿eh? Se está metiendo contigo, Javi. No, no me estoy metiendo. No se me han metido. Estoy diciendo que ¿quién cojones se cree Gerard Romero para no venir y contratar un segundo? O sea, este tío que es Neymar, o sea, ¿dónde tiene el ego este chaval? Ya es lo último. Como mínimo contrato a dobles, otros ni aparecen, ¿sabes, Joan? Eso es un fact. Porque recuerdo que hoy tenía que estar comentando el partido, pero claro. Vamos al vivo. Venga, va. Sí. Va. ¿Verdad? Hoy iba a venir a comentar el partido, eso es un facto. ¿Tú te lo creíste? Porque. No, que está feliz, que ha ganado la Andorra. Enhorabuena, presidente. Es muy bien, venga. Muy bien, por el Andorra. Xavi, vamos a por la segunda parte. Bueno. Me alegro por Jandro Orellana. Me alegro por Jandro Orellana de Gabá, no por Gerard Piqué, que lo sepa toda España. Cada loco con su tema, las cabinas. Cada loco con su tema, yo también voy a tirar mi tema. Fran Orellana, hermano de Jandro Orellana, también jugó en el Rubí. Hombre, claro que sí. Y también es de Gabá. Correcto. Es más, creo que juega en el. ¿Juega en el Castel Defense? Para meter la cuña. Sí, juega en el Castel Defense. Bueno, de hecho, lo tuvimos para traerlo de. Sí, sí. El hermano de Jandro casi viene de. Recordar que con este resultado, ahora mismo estaría clasificada matemáticamente para playoff, no solamente. Eso es un facto. ¿Sabéis a quién podemos traer de 12 algún día? Al del facto. Cae la pelota del cielo, sí. Cae la pelota del techo. Adamne Vicente puede entrar para la Queen. Buah, Adamne Vicente. El balón en movimiento y yo creo que se mea encima. Buah, puede ser un drama, pero ya se puede ser un puto drama fuerte. En este segundo tiempo, cuando claro. Tengan a bien hacerlo desde los banquillos de ambos equipos. Recordemos, por cierto, que canta sin Oscar Covacho, sin su primer entrenador. Sancionado, recuperó la pelota. Cuidado, que como. No, es colocado. Que lleva esa pelota, la tenía en el borde del círculo central. Mueve la pelota. Qué bien, Aneta. Va. Ahí. Traca de pase bien. Que acaba yéndose fuera, será saque de vamos. Hay fútbol sala el jueves. No, este jueves no hay porque no ha habido partido. No ha habido partido, no lo podemos pintar. No lo podemos. Pero bueno, algo haremos, chavales. Algo haremos. Intentaremos sacar algo. Sí, vídeo habrá, pero fútbol sala no. La pelota. Hostia, paseo. Sí, me asusta un poco. Saliendo con la bola. Buena, Luzardo. Pártela. Luzardo. ¡Rebote, Guarro! ¡Qué acaba de ser! También especialmente motivada, a Luzardo en el día de hoy por eso de jugar contra su ex equipo. Es que a nosotros nos han metido goles de polla. Sí. Pero me acuerdo uno que nos metió Guti en el primer split. Que era un centro y entró al segundo. Entró por la escuadra o Roberto Carlos. Se presa alguna. No sé, costado diestro. La jugadora del. Claro, a la banda. Equipo que está claro. Ganando 1-0. Y al segundo. Claro. ¡Anemia! 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 Tiene que entrar alguien ahí. Tiene que entrar alguien. Ese nuevo sonido. Ese nuevo sonido de Mamá Buller. Sí, no, el sonido de Mamá Buller es. Oh. El sonido de Mamá Buller es. ¡Uy! El sonido de Mamá Buller, tío. Izquierda, o sea, en la banda contraria, mejor dicho. Ahí Alex Giro. ¡Pégale de ahí, tío! Que tiene Sandra Luzardo. ¡Oh! ¡Arbi! Sandra Luzardo delante de Adame. Y bueno, ahí Luzardo que claro. Se es que no puede ser, tío. Claro. Todo el rato. Le está haciendo falta. Ahí, te cojo. Te engancho de la pechera un poco. A ver, se saca en corto. ¡Le pega a Neta! ¡Ay! No la he visto. Aprovechar Sandra Luzardo. Pasó de largo. Penal. Sí, y es penal. Luzardo lo hizo. ¡Qué grande, Sandrita! Y viene la Lobos. ¿Entienden? Si le ha barrido. Claro. Es penalti. Això es penal, Gerard. Això es penal. Això, a Xavi Hernández no supitan. Això no pot ser, Gerard. Està revisat, lo de arriba por abajo. Això, el nostre Barça, no ho pitan. Bueno, pues va Núria Añó para un Núria! Le pega Núria, fuera! Hòstia! Això ha estat molt malament. Se perdió la posibilidad de sí. De ponerse no, no, está, ha salido detrás de la portería, estaba bien. Puede ser que se repita. Vale. No te crees. No, no se repite, nada, está todo bien. No se repite. Entendemos que nadie. Es, es, es. Y Mario del área tampoco.
puso los dos pies. Ah, tío, ¿eh? No había ninguna jugadora dentro del área. No, o sea, había de ellas y nuestra. Entonces, no se castiga. Si hay una jugadora nuestra, no se puede castigar el error. O sea, no se puede premiar el error. Y hubo penaltis, se han fallado. Lo falló Mellado. Oh, qué lástima. Venga, venga, venga. Para fallar un penalti que es. Hostia, qué dolor, se ha dormido, tío. Qué buena. Se ha picado. Bien, Nuria, bien. Bien, Nuria, bien. Ante los problemas. Saca uno pecho. Se lo pone en la espalda y dice: Tranquilos. Ponerte el pecho en la espalda, joder. Saca uno pecho, se pone problema en la espalda, chaval. A pesar de que lo intenta y a pesar de que la fórmula mal la frase, no. El que entiende. No consigue ampliar su margen. Al final te va a dar, ¿eh? Al final te voy a hacer daño, ¿eh? ¿Qué me vas a dar? Siempre corres el riesgo. Quítate el bigote ese de mierda. No, y sobre todo que. Quítate el bigote ese de mierda. Asqueroso. Pues puede pasar absolutamente. Bigote ese asqueroso. Además, en un formato tan dinámico y con tantas cosas como es esta Quincy. ¡Parte! ¡Disparo arriba! ¡Pero puerta! No podemos perdonar, no podemos perdonar. O sea, hemos regalado. Estamos perdonando cosas. No, este sí que no, tío. Esto no se puede perdonar en la puta vida. Bueno, va a costar caro, ¿eh? Ah, qué lástima. Venga, va, lo meteremos. Nos va a costar caro, ¿eh? No pasa nada, va. No pasa nada. Afortunadamente hay una pequeña barrera. Hostia, tío. Que igual, pues, no podemos seguir narrando. Va, va, va. La jornada. Hostia, pero igual nos quedamos, no, lo digo por la mesa de sonido, no por nosotros. Mano. Dentro del área, pisa el árbitro, es mano. Que va a recuperar ahora el X Boyer Team. Juega el equipo de Sergio Ruz. Descargaba. Llega tarde, le deja el pie. Banda derecha. Recibía Sandra Carrasco. Nada que decirle a Pubil, nada que decirle. Falla hoy, el otro día lo metió y ganamos el partido. Así que, facto. Eso es un maldito facto. Está claro que ya tampoco lo quería fallar. Es lo que hay, el fútbol es así. Luego un día te mete un caño histórico, te da un pase. Cuerpéalo. Martina Pubil. Oye, pero no le ha hecho. Y se queja Eris Esela, parece que después del remate se ha hecho bastante daño y se está echando. No sé si es la clavícula. Sí, yo diría que sí. Nada. Yo diría que sí. Nada. Brazo. ¿Qué quiere revisar? ¿Qué quiere revisar? Que acaba de llamar al tío que revisa. El brazo izquierdo se ha hecho daño. A ver. Pero ahí. Pero sí. Le falta nada. De sigan. Hostia, nada. Qué paradón tan. O sea. Sí, la verdad que se ha metido un paradón terrible. Pero yo creo que ahí el chute tiene que ir abajo, tío. Pero claro, está. Ahí está forzada. Obviamente, chuta como puede. Ese era el lance que dejó dolorida a Iris Ashala. No, no, estamos ahí. ¿Estás bien? Que te veo aparcada. Está bien. Problema del partido, saque de banda para el X Buyer Team. Por tanto, no fue nada. Uy. Jaimitada. El balón levantado. Chilena. Esa pelota por encima de la zaga. Patrick Tesino. Dispara a Iris desde lejos. Uf, me he cagado, eh. Esa es la típica, que le da Luzardo y luego entra. De un rebote guarro. Un rebote de polla, tú. Se recupera ya. Hay que meter otro, que simplemente parece que se hizo daño en la caída. Ahora Iris anticipa. Oye, no, ¿por qué no la revisan esta? ¿Por qué no la revisan? Que la acaba de pegar sin balón. ¿Por qué no la revisan? Podría ser interesante. La sigue Adriker. Revisarla, no, ponérmela, pinchármela esa. Porque si alguna jugadora la seguía hasta el final, no van a revisar nada. Podría llegar un pase peligroso. A ver, la falta. Vemos aquí. ¡Le empuja, tío! Sigan, eso lo hace ella, es falta. Sobre Martina Pubi. ¿Qué pollas? ¿Qué acaba de pasar? La pelota que quiere luchar el X Boyer Team. Se la lleva Alex Giro. Lucha Alex Giro. Dale, Alex, pásala, por favor. Balón para Olga Gómez. Pero la pasas, Alex. Levanta el cuero. Ahí Neus Unca. La tiene Patrick Tesino. Hay descontrol, chavales. Bola hacia atrás. Nos vamos 1-0. Me parece increíble que solo vayamos 1-0. Empatar el bueno. Partido, aunque si bien es cierto, durante el partido no hemos visto ninguna. Aprieta. Excesivamente aprieta, pierna buena. De Oscar Covacho. No. Se la lía. Ojo, claro. Que recupera muy bien. Juega atrás. Ya, rápido. Ya abres. La pelota en corto. Nuria Llop nuevamente para Sandra Carrasco. Qué buena. Que va muy era buenísima. Anatán, que qué cubría. Suerte, tío. Su área pequeña con seguridad. Un detalle muy de jugona de Nuria Llop. De Nuria Llop, que ha hecho un 360 de vista, mirado hacia todos los lados para poder controlar con calma y abrir sobre la banda derecha. El control con el pecho en el lado pero izquierdo. Pero no deja que se dé la vuelta. Esa conducción llevando la pelota a Gemma Raval, que buscaba de nuevo el remate.
Portero. Bien, Fati. Va, hombre, va. Lo esperaba especialmente la gigantada alentando a su equipo. Qué buena, qué buen pase. Vale, gánala Martina. Intenta dominar Martina Pubi. Claro, pero estamos en rebote. Oye, pisotón. Oye, pisotón. Oye. Continúa Nuria Llop. No, que no ven, Javi, que no ven. Centro de Sandra Carrasco. Viene Iris Achalá con autoridad. Cae Sandra Luzardo. No hay falta, sigue Sandra. Pelea contra todo. Permiten que. No, hasta que es allí hasta que se lesione. Muy justa, se ha puesto su cuerpo entre el cuerpo de la futbolista de Gigantas para llevarse la pelota. Buen centro, pero no tiró el desmarque. Martina Pubi a tiempo para poder rematar. Habrá. Que hay cartas. Posesión para Gigantas. Sacará desde el lado derecho Olga Gómez. Perdone, Iris Achalá, la pelota que la. Estamos perdonando y estos partidos de perdón me los conozco yo. Esto me los conozco. Será nuevamente saque de costado. Puede adelantar unos metros. Gigantas al ataque. Livia. Lucha por ese balón. Sigue Livia. Livia tocó la pelota. Ojo que esta puede ser buena. El centro de Gemma. Claro, remate. Claro, gol. Claro, os lo he dicho. Sí. Os lo he dicho. Sé mucho de este deporte. Y buena acción de Gemma Rabal, que es la que coloca el centro desde la parte izquierda. Bien Livia también ganando esa pelota dividida en la frontal. Piden fuera de juego las futbolistas del X Buyer Team. Entiendo que hasta el último instante se va a revisar el gol en el VAR. ¿Le han revisado el gol? ¿Se han revisado fuera de juego? Igual, si es fuera de juego, que ya que es lo cierto es que con lo que había fallado el X Buyer Team, esto era una cosa, Iván, que podía pasar. Quien avisa no es traidor, como dice el refrán. Adriker intentando conectar con Gemma. No va a llegar la número 50. Venga, va. Será saque de portería. Espero que espabilen. Casi 30 minutos. Pero que esto me lo conozco, yo lo sabía ya. Lo sabía. Hemos tenido para ir ahora mismo 4-1 y estás tranquilo, pero no. Su set ya era primero, pero hombre, tío. Algunos de los operadores de la casa. Hemos fallado hasta un penalti. Con susto, el pelotazo para despejar. Nada, no es fuera de juego, vale, perfecto. La declara sin portero, que solo había que tocar el balón. La declara sin portero, la de Martina de penalti. Martina Pubi buscando la cabeza de Luzardo o de Xenia, no llegó ninguna. Ahora lleva la pelota Gemma Rabal. Nada, nada. Ese autopase largo, salió la pelota fuera. Carrasco tiene que hacer un poco más. El X Buyer Team. No, y ahora con este resultado tiene todavía muchísima más importancia en el partido las cartas. Sí, sí, por supuesto. Vamos a ver. Que se pase, me he cagado encima, tío. Cada equipo en ese sobre donde hay una carta que quién sabe si les puede acercar a ganar el partido. ¿Qué ha pitado falta en notas? ¿Qué? Minuto 31 y falta de Martina. Vale. Falta de Martina. Está empezando a oler. ¿Era fuera de juego? Si era fuera de juego, es fuera de juego. Es necesaria siempre, ¿no? Bueno. Pide imagen. ¿En serio era fuera de juego, tío? ¿Cómo estamos, El balón que le tiene Livia. Se nota que es sábado. Ahí está. Livia, en la banda derecha. ¡Livia! ¿No molas? Vaya pedazo de corte, Xenia. Y vaya dormidas. Y bueno, pero tírala fuera ahí, Clara. Tírala fuera. Era fuera de juego, chavales. Vamos a ver la acción por banda izquierda. Ataca Gigantas. Buscaba el recorte, pero no le salía bien ahí a Patrick Tesido. Vaya contragolpe. Qué punto honor de Clara Sanz. Ahí sigue el centro de Clara. ¡Qué bueno! ¡Qué despeje de Livia! ¿Cómo llegó? ¿Quién ha pulsado la carta? Ellos. La número 15. Gran regreso defensivo para echar el balón a la banda. Sí, porque estaba Pubi ya para engatillar. No sé si era fuera de juego. Si alguien me puede enviar la imagen. Vamos a el arma secreta de Spotify de Gigantas. A ver. Sanción. Sanción 4 minutos. ¿Dónde está? ¿Qué número lleva? ¿Qué es sanción? ¿Tenemos la imagen del fuera de juego? Martina Pubi. Ahora siempre lo recordamos, es súper. ¿Tenemos la imagen del fuera de juego? Nació en 2006. Y aquí está, la Queen. ¿Chavales? Las jugadoras que más brillan en este X Buyer Team. Le dicen. ¿Realización? Así que sin. ¡Realización! Su delantera. ¡La imagen del fuera de juego! O sea, algunos ponen que era, otro que no era. Ya, pero. Sí, ese es muy justo. Ya, ¿no? Pero ¿sabes qué pasa? Que hay coincidido que siempre que no enseñan la imagen de fuera de juego. Es. Sí, sí. Y no la están enseñando. Y como extremadamente rápido ha dado el gol, ¿no? Y no la están enseñando. Entonces. Seguramente no sea. Sobre la no sea fuera de juego.
pero hay que salir de dudas. La mete arriba buscando a Clara Sanz. Ah. No, voy a conectar con ella. Ahí, eso, eso. No le pega. No pueden haber cuatro arriba. ¿Cómo puede ser eso? Ahí saque de portería. No es para nada fuera. 33 minutos no es ni de coño. Yo sé. Yo creo que ya me queréis hacer el lío. No sé, pero me gustaría verlo ya simplemente por curiosidad. El X Buyer Team en el momento que querían llegar a replegar se encontraba con que tenía vía libre para pegarle a la portería. Qué bien. Muy bien, saliendo de la presión. Sandra Carrasco, jugadora que. Pégale, si no tenemos a nadie, hay que pegarle. Parece muy interesante, porque defiende bien, jugadora muy insistente en esas situaciones, pero luego con balón también tiene un muy buen comportamiento. Y que tiene buen disparo, también. Correcto. Aneta Costa quería jugar hacia adentro. Bueno, vaya Aneta Costa. Qué suerte, tío. Patricia Tesión, un momento de máxima tensión, Esto es show, esto es espectáculo. Realizaciones fuera de juego. Patricia Tesión, lo tiene clarísimo que esto es show. Realización. Realización. El gol, quiero verlo. Realización, la cámara. Gigantas. Gemma Raval, balón plano, el remate. ¡Qué golazo! Pinchada de manual. Vamos a perder este partido, O sea, me parece cine que vayamos a perder este partido. Pinchada de manual, vaya puto golazo. O sea, han llegado dos veces, nos han metido dos goles, no es fuera de juego. Buah, no sé. Remate precioso. ¡Cómo levantó la pelota con la cabeza! Buah, vaya golazo. Haciendo ese giro. Hemos fallado un penalti. Para dirigir la pelota hacia el hemos fallado un penalti, un balón de pegarle y que vaya a puerta solo. Hayan sacado. Hayan sacado. Me gustaría ver este fuera de juego también. El centro de Arrabal. Han aprovechado la inferioridad. Confío, queda el gol doble y todo. El aire es un gesto técnico de muchísimos quilates para darle la vuelta. Buah, pero tú, vaya remate, ha pegado. Y poner patas arriba la clasificación con este tanto. Ah, tío, Nel. Qué barbaridad de gol que acaba de hacer. Qué justo es el fútbol, tío. La jugadora de Gigantas, Adri Kerr en el centro. Adri dentro del área. Adri juega atrás. O juega, mejor dicho, hacia la banda. Recibe nuevamente Adri Kerr. Ahora de cara a la portería. Adri Kerr desde el córner. ¿Qué puede hacer ahí ante Aneta? Balón que corta la defensa del X Buyer Team. Recuperó Xenia Arroyo. Xenia atrás. Al techo. Y ahora que. Te lo juro que a mí estos partidos me ponen triste, tío. Porque. Cálculo, en nada o sea, creo que pierde, se pierde o vamos perdiendo ahora mismo. Por. Y se pone con 16, por falta de estar, tío. Porque a mí, el ir ganando 1-0, de perdonar muy porque te pones en fuera de juego, así, en un 2-1, es un tema de desconcentración. Luego. Siendo despejada por Sandra Carrasco, buen balón. Ahí está Clara Sanz, finalmente. Aborta el luego ataque el, a la defensa sé, de Gigantas bien de Ushunka. Te estaba fallar diciendo cosas, que ahora mismo tío. Se queda con 16 puntos. Hay que ser más claro, tío. Empataría la clasificación al X Buyer Team. No esto porque tiene un peor. Son errores que no se pueden cometer. Hay que aguantarse. Son nomás. Claro, ahí sí, claro. Pero ahí balón arriba ya toma por culo, tío. Vemos que Gigantas está por debajo de la clasificación del X Buyer Team. Porque joder, el primer baremo del desempate es el golaveraje global. En el caso de que este esté. Nada, estábamos arriba ya y te olvidabas. Y esto, como estamos viendo en la clasificación, hace bajar el daño a Ultimate Móstoles. Y hace hemos sacado la carta aún. No sé qué podemos madre tener. Mía, cómo se está poniendo esto, ¿eh? Y tiene que ¿sabes por qué es esto? Claro, me ha dado que tienen más ganas de ganar. Tienen más ganas de ganar ellas que nosotros. Puntos, si, ojo ahí a esa acción de Olga Gómez. Claro, son más asociación 16, de ganas. Es el techo máximo posible a para. Todo eso no nos ponen la imagen Rivers, de fuera de juego. Si hoy gana, no, de ninguna de las dos. Y aguantaría todavía con opciones para poder entrar en la última fecha, para poder colarse en el playoff, si bien no dependerían de. Creo que no dependerían. A ver qué tenemos de carta. Por favor, por favor, por favor. Remate arriba. La ha tenido Gigantas. Pío contra Science que no estaría clasificada con este resultado. Y ojo a los siguientes compromisos, especialmente de Gigantas, porque en el caso de que se dé esa situación en la que gane Pío, significa que hoy Cunitas no se va de forma directa a las semifinales. En la última jornada hay un Cunitas Gigantas. X Buyer Team juega contra 1K, que matemáticamente está fuera, pero estando matemáticamente fuera ha sido cuando ha ganado sus dos partidos. ¿Cómo está la Queens, niño? ¿Cómo está esto de emoción? Se puede apretar aún más el balón que lo tiene Gigantas. Ahí está, jugando va. Y cayendo. ¡Amarilla! 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 Y otra vez le pega, tío. Mucho de que ha pedido el arma secreta de X-Buyer Team. El golpeo de Siro a Nathan. Y ojo, oye, que revisen lo que huele. ¿Qué le pasa a Martina, bro? Huele a carta que puede acercar al empate al X-Buyer Team.
Primero va a atender a, ver. A Pubi, que vemos aquí en esta bueno, jugada. Quiero un shout out. Ha llegado un poco tarde. Y vamos a ver cómo de jugosa es la carta del X-Buyer. Vamos a ver qué tenemos. Penalti, penalti, penalti va, va, va. Penalti normal. Penalti normal. Va. En este minuto. ¡Eh! Casi 38. Vamos, equipo. Se va a lanzar ya. Va, 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 va. Fortuna, bien, bien. Lo tira Nuria, va. Ya ha cogido el balón Nuria Llop. Que antes ha fallado uno. Y que ahora tiene la posibilidad de resarcirse. Hostia, tío, teníamos el otro penalti. Me cago en la madre que parió, tío. No lo quiero decir. Y lo han guardado por un momento siempre oportuno. Esa frontera entre el. Y si lo fallamos es lo mismo, tío. Hay que meter un gol y ya está. Podemos tener empate del X-Buyer Team y esto desembocaría en el gol de oro. Pero antes Nuria Llop tiene que marcar. Ahí está. Nuria Llop, pierna derecha, golpeo. Vale, vale, vale. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Grande Nuria, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gol de oro! ¡A por el bote! ¡A por el bote, chavales! Eso, hemos tenido fortuna, ¿eh? ¡A cara de perro! ¡El partido del gol de oro! ¡A cara de perro! ¡Macarras y se han quedado con caras muy serias en la cabina de Gigantas! Y yo creo que este es un momento. Va, es un gol, ¿eh? ¡A cara de perro, chavales! Las sensaciones de los presis. Miró para la derecha. ¡Vamos, va! ¡Nuria Llop! ¡Vamos a hacerlo, ¿eh? ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos! ¡Vamos a hacerlo! Lo celebran los X-Buyer Team. Vamos a hablar con ellos. Javi, Eric, ahora toca el gol de oro. ¿Cómo estáis después de haber empatado? Con la mosca un poco. Me gustaría ver las cámaras estas míticas de si es fuera de juego o no, tanto el primer gol de ellos como el segundo, porque me parecen cosas muy justas, las ponen así como pim, pim, pim. Y hay veces que cuando es muy claro que no es fuera de juego, sí que te la ponen al segundo. Y cuando la cosa está así, pues se olvida ponerla por lo que sea. Me gustaría sobre todo el primero tener la imagen. Os ha olvidado que seguramente jugar un no lo sea. La segunda parte también, Javi. A seguramente lo mejor, si no lo sea. Un poquito la segunda parte, no protestarías dos fuera de juego. Va, vamos al partido, que es tarde. Va, Nemi, va. Gerard, Gerard, va, por favor, deja de llorar. Que vais bailando. Tenéis un equipazo. Gerard, que vamos al partido. Metemos el gol de oro, me cogeré un poquito el paquete. Venga, si lo vas a meter, da igual. Si lo vas a meter, de esto no te acordarás. Venga, vámonos. Somos mejores, a jugar. Venga, ah, si sois mejores, disfrutadlo. Ya, Gigantas. ¿Qué cojones acaba de ser? Creo que no tenía muchas ganas de hablar, ¿eh? No. ¿Qué cojones acaba de ser esta calentada de Gerard Romero? Sí, en ningún momento me he metido con su equipo. ¿Quiere que acabe esto? Sí, sí. Bueno, mal, pero lo he dicho. Meteremos el gol de oro, me cogeré un poquito el paquete y así. Lo que pasa es que creo que es la primera vez que el árbitro le beneficia. Esa es su reflexión. Bueno, cuenta atrás. ¿Qué le ha pasado a Gerard, tío? ¿No? Voy a calentar. ¡Qué momento! ¡Qué momento! Pero bueno, me gustaría que la pusieran, la verdad. Jornada 10, la penúltima de la liga regular en el segundo split de la Queen. No la ponen por cosas, ¿eh? Pero bueno, vamos, vamos a poner el gol de oro. El X-Buyer Gigantas ha pisado ese balón y ha llegado con tanta ventaja Olga Gómez que, vamos, es que ha reaccionado con toda la calma del mundo. Presión alta del X-Buyer Team. Qué buena, Alex. Agresivo, ¿no? Lo siguiente. ¡Vamos, va! ¡Vamos, va! Por otra parte, es lo que le suele caracterizar. Votación para el Prime MVP. Está abierta, ¿eh? Con Girón, Llop, Kerr y Arrabal como candidatas. Dos por equipo. Saque de banda de Iris. Cabeza. Pártela, pártela. Tiene Pubi. Pubi jugando en corto. Ahí puede girar. Conectar con Sandra Carrasco. Se quita el balón de encima. Ahí se puede girar. Gemma Arrabal echa el balón directamente a la línea de fondo rival. Será saque de portería para el X-Buyer Team, que va a contar con la posesión. Gigantas con la defensa. Uno contra uno a todo campo. Al menos así era de inicio. Aunque ahora se mueven las futbolistas del X-Buyer Team para quitarle la referencia. Tiene la pelota de Alex Girón muy atrás. Donde puede hacer daño. Tocó hacia la banda derecha, joder, sale miedo, Sandra, tío. Carrasco. Continúa con el balón Sandra, que bien lo hace. Sigue Sandra, madre mía, parece ser si Roberto en el Bernabéu. ¡Uy, Sandra Carrasco! ¡El remate, el rechace! ¡Anotando! No te creo, no te creo, no te creo. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué no la metemos? ¿Qué nos pasa? Tenía gasolina para una va. Espectacular el derroche de Carrasco. Pero espectacular. ¡Oh, tío, por qué no! Todo la segunda intervención de Tan. ¡Era de Messi! ¡Increíble, Anatan! Ha sido increíble, sin duda, lo de Sandra Carrasco, pero lo de Ana Tray, hay que destacarlo. Dos paradas seguidas. Balón bombeado. Saca de cabeza Gemma Arrabal. El balón en el flanco izquierdo. Tiene la pelota en la banda derecha. Ahí. El X-Buyer Team juega. No hay nadie, que no hay nadie. Que no. Poner el envío. Balón a media altura. Tocó. No había nadie, tío. Hostia, chaval. Vaya. Venga, va. Acelerado ahora el X-Buyer Team. ¡Qué jugada, niño! ¡Qué jugada ha hecho Carrasco, tío! Cuanto antes he dicho que me faltaba un poco, va y me calla la boca. ¡Qué bien! Buah, la llega a meter y creo que tengo mejor el colete. El X-Buyer Team. Sin coña. ¡Vamos! ¡Vamos!
¡Vamos! La cabina de los presis, de los macarras, de los hermanos Ruiz del Rey. ¡Vamos! 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 Dicho y hecho, gol. Me agarro el paquete y a seguir. Me agarro el paquete y a seguir. Dicho y hecho, agarrada de paquete y a seguir. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! No, no era, no ha sido, no ha sido nuestro día, no ha sido nuestro día cara puerta. Pues ya, no, ya se lo meten ellas. ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos, hostia! ¡Estos partidos! ¡Vamos! ¡Ah, hostia, tío! No, 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 no nos merecíamos perder por nada del mundo. Dicho y hecho, chavales. No nos merecíamos perder. Dicho y hecho. Aún así, hay que ser crítico con el equipo, ¿eh? Tú, mira, mira la jugada, mira. Esto ha sido... ¡Madre mía, qué velocidad! Y ya digo, es que, bueno, es tremendo, es que se ha ido todo el equipo rival. Y luego, guay, ¿por qué le ha pegado con la zurda? Ahí ya en las regateas también. Métete dentro de la portería. Si vas con la flecha. ¡Vamos! Sí, señor, sí, señor, chavales. ¡Vamos! Sí, señor. Con esos, 19 puntos, joder, tío, es que es una locura. A la que quieren meter gol, oficialmente clasificadas para, es una locura, ¿no? Es que somos un equipazo, tío, pero es que cuando quieren meter gol, hoy se nos ha clavado el gol, tío. Se nos ha clavado, se nos ha clavado. ¡El que chuta, chuta! Que hay que chutar, joder. A favor. Oh, sí, un poquito. Muy bien, muy bien. Habla mucho de Nuria. Que falla el penalti. Viene otro penalti y dice: no, no, esto lo meto. ¡Vamos! Pues vamos a Presis en un momento que es de tremenda alegría para los hermanos Buller y de una frustración terrible para Gijantas. De hecho, bueno, pues ahí está Lisbeth en el césped. Y bueno, Javi, Eric, esto ha sido una locura. ¿Cómo lo habéis dicho ganado al final? Y bueno, perdonad, perdonad, un segundo, es que yo tengo que marchar. Felicidades, Buller, os lo merecéis. Ya está. No tenías que llorar por dos horas de juego, Joan. Y tenías que disfrutar, que lo teníais muy cerca. Ya está, que puedes llorar lo que quieras. Pero no, no, voy a seguir llorando, primero, o sea, me gustaría antes de que tal, que lo pongan, porque ya no, o sea, es una cosa que es simplemente que a veces anulan goles. ¿Sabes porque, qué pasa? Porque una jugadora la saca mal. Es que no les da, la cámara que tienen no les da para saber si es fuera de juego o no. Este es el problema que tenemos. No es un tema de si es o no, sino que. Ya, pero hay un tío en la banda que se dedica única y exclusivamente a girarse al banquillo y decir: sentaos, sentaos, no tienes el peto. No tienes, no fas issue hoy, para el small. Y te sacan a María por gilipolletes cuando tu trabajo es mirar la línea. Mirar. Sí, estoy. A ver qué. Estoy de acuerdo. Vale, mira. El otro. Ese es el primero. El otro. Ahora, es este, Joan. Vale, pues no fuera de juego. Vale, perfecto. Bien, la liga. Vale, me parece bien. Que me pongan la imagen. Bien. Es que lo que yo no entiendo es por qué no ponen la imagen. No, está bien. Pero tienen que ponerla. Tienen que ponerla en el momento. Claro, pero ¿por qué no me la ponen en el momento? Chicos. Os queremos. Adiós. Bueno. Eric, Javi, bueno, antes de que terminemos con esta entrevista, nada, estáis ya en los playoffs, no habéis ganado en el final. ¿Eh? ¿Cómo os quedáis después de esto? Bien, 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 contentos también. Creo que hemos jugado súper bien el partido, creo que no hemos estado con fortuna cara a puerta. Quiero sinceramente y aplaudir a Gijantas. Creo que ellas han tenido más ganas de ganar este partido que nosotros. Sobre todo en la segunda parte han sacado mucho más coraje. Y la han tenido, si no llegase por la fortuna del penalti que nos ha tocado, si nos hubiese puesto el partido cuesta arriba. Pero bueno, contentos, el equipo cuando ha necesitado el gol de oro apretado y le ha salido absolutamente todo. Y se veía que si no entraba era porque mira, porque hoy no nos tocaba. Y mira, al final ha salido, ahora a celebrarlo, a disfrutar del Sábado Santo y mucha suerte que con el ¿Sábado equipo Santo? No, si no. En vuestro caso Santa, no. Hoy es Sábado Santo. Bueno. Os queremos. Sábado Santo y lo sabéis. Un abrazo. Liz, os va a salir. Confío en vuestro equipo. Vamos. Let's go. Queremos hablar con ¡vamos! Diego también. ¡Vamos! Liz, ahí tenemos a la presidenta de Gijantas. Liz, cuéntanos cómo te has quedado después del final del partido, que ha sido extremadamente cruel para vosotras. Lo siento, pero no sé, no estoy escuchando. Hay mucho ruido aquí. No sé qué ha pasado con Gerard, con los Buller, no sé, no he escuchado nada. Yo solo quiero dar un mensaje y es que hoy considero que el equipo ha luchado, que esa actitud
de Giganta se ha visto en Kerr, por ejemplo, que ha luchado y ha intentado sacar el partido. El fútbol a veces no es justo, ese gol ahí en el último minuto, odio los goles de oro porque te matan o te dan la vida. Pero en ese caso nos ha matado y bueno, pues hay mucha tristeza porque estas jugadoras que había aquí detrás, que ahora ya no están, pues se han dejado la piel, aunque muchos penséis lo contrario, y duele. Pero bueno, pues poco más puedo decir. Ahora ya, pues los deberes se tendrían que haber hecho antes. Bueno, pues mucho ánimo, Lisbeth. La posibilidad matemática existe todavía. No depende Gigantas de sí mismo, pero en la última jornada quizá puede conseguir la entrada al playoff. Vamos ya con la Prime MVP del partido, que a pesar de la derrota lleva la camiseta de Gigantas. Sí, Adriana, que a pesar del resultado habéis hecho un muy buen partido. Pues sí, bueno, la verdad es que lo hemos luchado hasta el final. Estoy, bueno, con rabia aún dentro, porque no me esperaba hacer estos dos goles y al final me lo he metido. Bueno, toca seguir remando, nos queda una última oportunidad y vamos a estar ahí. He visto al equipo destrozado ahora al final del partido, pero eso que dices, todavía tenéis una oportunidad el próximo sábado. Sí, ¿no? Claro, ahora no, nos queda otra. O sea, al final estamos ahí hasta que quede algo, vamos a lucharlo. Una lástima por todo el esfuerzo que hemos hecho durante la semana, durante este split. Y la verdad que me siento orgullosa de ser Giganta. Estoy súper orgullosa de haber ganado el MVP y se lo dedico a mi familia, a mi abuela y a toda la gente que ha creído en mí siempre. Y nada, contenta de estar aquí contigo. Ojalá no me hubiera marcado el gol en propia, pero lo vamos a hacer. Y mi ilusión es estar en una final y creo que lo vamos a conseguir. Vale, chavales, estamos aquí. Madre mía, el mejor no gol de la Queens League. No, qué locura lo de Carrasco. Qué locura, nen. Muy, muy heavy, bro. Qué locura. Heavy mal, bro. Por cierto, Jaime, mitad histórica la de fuera de juego. Hemos defendido algo. No, pero es verdad, bro, es que no ponen las imágenes. Uf, el palo este, tío. Es que... Si las tienen, tío. Las imágenes las tienen. ¿Por qué no las ponen? No sé. Wow. Es que esto ha sido un paradón, No lo ven. No lo ven. Buah, hemos hecho una jaimitada. Sí lo ven. Están racionando. Sí, has cambiado. O sea, no, lo he cambiado, Eri, lo están viendo. Qué jaimitada. Buah, esto es un golazo. Esto es un golazo, que flipas. Esto es un golazo. Vaya giro de cuello, Vaya giro de cuello. Pero bueno. Me gusta porque cuando queremos meter gol, metemos. Buah, es que esto ha sido una puta barbaridad, Tú, que se deshacía de los rivales. Y aquí tendría que haberse regateado a la portera también y que se la pele todo ya. Buah, la portera muy bien, ha parado, sí, tío. Ha parado. Joder. Cuando queremos meter gol, metemos, tío. Y ese wow, es un golazo. Hostia, le anda el MVP a la que se ha metido el gol. En propia, toma. Pues vaya golazo, No, flipa. Control con la tibia. Con la tibia para adentro. Chavales, muchas gracias un día más por estar aquí. Hemos llegado a ser entre Twitch y YouTube casi 5.000 personas, o sea, 15.000 personas. Ajá. O hemos llegado a ser 15.000 personas, juraría. Top. Es un montón de gente. Muchas gracias a todos los que apoyáis la Queens. Muchas gracias a todos los que apoyáis el Equipo Puyer Team en general. Mañana Kings, qué asco. Mañana Kings, partido importantísimo. Partido contra Aniquiladores. Por cierto, mucha fuerza Ortega. Más que nadie nosotros sabemos lo que son las lesiones. Y que se te lesione una pieza tan importante como es Ortega, ya no solo por el equipo, sino por él mismo, que se va a perder. Espero que no. Tiene pinta que el Mundial, esperemos que no. Esperemos que al final sea todo un susto y se pierda solo un par de semanas. Y nada, chicos. A seguir, victoria. Estamos ya en playoff, 100%. Y mañana esperemos tener la misma suerte con el masculino y que nos confirmen la presencia en el Mundial. Ojalá. Chavales. Ojalá, chavales. Nos vemos mañana. Confirme, vamos. Mañana nos vemos. A vamos. A la misma hora, ¿no? A la misma hora, a las 7 aquí. A las 7 de la tarde, a las 7 aquí. Hora española. Vamos. ¡Vamos, perros!